Hola amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. En esta sesión vamos a cubrir el capítulo 3 de la miniserie de videos dedicados a la construcción de un dashboard o tablero de mando simple. En esta oportunidad vamos a crear el reporte que describe el tiempo de respuesta promedio en minutos del servicio de urgencias médico que utilizamos como modelo de negocio para diseñar nuestro dashboard. En otras palabras, vamos a diseñar el reporte que describirá la variable de atención que nos dirá cuánto tiempo tarda un profesional médico en atender un paciente desde el momento en que este último llega al servicio de urgencias a solicitar atención hasta el momento en que el profesional médico lo valora para detectar su patología y definir la conducta a seguir para remediar dicha patología. Mejor dicho, el tiempo de respuesta promedio en minutos del servicio de urgencias médico. Así, sin más detalles, comencemos con este capítulo. Para ello, vamos a insertar una nueva tabla dinámica en una nueva hoja del libro de Excel que estamos utilizando para construir el tablero de mando. Es decir, vamos a presionar el comando Tabla Dinámica ubicado en el grupo Tablas de la pestaña Insertar, en donde vamos a seleccionar el modelo de datos existente en el libro y posteriormente vamos a cargar la nueva tabla dinámica en una nueva hoja. Mejor dicho, observa. Ok, ahora lo que haremos para tener contexto en lo que estamos haciendo, vamos a renombrar la hoja que se acaba de insertar con un nombre más apropiado, por ejemplo, tiempo de respuesta. Observa. Del mismo modo, renombremos esta nueva tabla dinámica con el mismo nombre que lleva la hoja que la contiene. Observa. Listo, ahora en el informe de filas vamos a llevar el campo que especifica el nombre del profesional médico que se encuentra en el origen de datos. Observa. Ok, habiendo hecho esto, ahora creemos una nueva medida mediante el comando Nueva medida de la pestaña Power Pivot. Observa. Bueno amigos, en este punto quiero que analices muy bien la fuente de datos, es decir, quiero que observes el origen de datos y detalles como en él se encuentra un campo denominado minutos de espera. Pues bien, este sencillo campo que lo arroja directamente el sistema de información del servicio de urgencias no es nada más que la sustracción de estos otros dos campos. En otras palabras, el encargado de manejar el sistema de información del servicio de urgencias me genera mediante su sistema de información este otro campo que describe el tiempo de espera de cada paciente que ha llegado al servicio de urgencias a solicitar atención, el cual, en última instancia, yo le he pedido amablemente que lo agregue a la generación del archivo plano que me pasa una vez al mes para consolidar el reporte. Por ende, como este campo ya describe el tiempo de espera en minutos para cada paciente atendido dentro del servicio de urgencias, lo único que tenemos que hacer es agruparlo por el profesional médico mediante la función de agregación promedio. Para ello, vamos a especificar como nombre, descripción y fórmula de la medida lo siguiente. Observa. Fíjate cómo la nueva medida se ha incorporado dentro del origen de datos. Ahora coloquemos la medida recién creada dentro del área de valores de la tabla dinámica. Observa. Bueno amigos, ahora seleccionemos cualquier valor del campo tiempo promedio de la tabla dinámica y luego insertemos un gráfico de barras horizontal. Observa. Listo amigos, habiendo hecho esto, realicemos algunos ajustes para que el gráfico quede más elegante. Observa.
Ok, ahora agreguemos una etiqueta de datos a cada una de las barras horizontales y luego ajustemos su posición y formato de la siguiente manera. Observa. Listo amigos, ahora cortemos nuestro gráfico mediante la combinación de teclas Control más X y luego hagamos un pegado en la hoja donde estamos construyendo el tablero de mando o dashboard. Observa. Ok, ya no falta poco. Ahora accedamos al formato del área del gráfico mediante la combinación de teclas Control más 1 y retiremos el borde externo del gráfico para dejarlo mucho mejor. Observa. Listo amigos, ahora viene lo más importante. Solo nos falta enlazar el slicer que controla la tabla dinámica que creamos en el capítulo 2 con la tabla dinámica que creamos hace un momento. Para lograrlo, solo basta con acceder al diálogo Conexiones de informe que se obtiene haciendo clic secundario del mouse sobre el slicer. Observa y no pierdas detalle. Listo, ahora sí juguemos un poco con el slicer. Notarás que ambos gráficos se actualizan de manera simultánea. Observa. Ok amigos, esto nuevamente quedó funcionando al pelo. Nos vemos en el siguiente capítulo donde crearemos el siguiente reporte. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, manito arriba si te gustó y para mí fue todo un gusto acompañarlos una vez más. Nos vemos en el siguiente video tutorial.